Hola a todos, les habla Rafael David directamente desde Kissimmee, Florida, aquí frente a mi casa, acabando de llegar del trabajo. Un día bastante productivo, como toda la semana. Y milagro que llegué todavía estando de día, con el sol ahí de frente. Generalmente yo salgo de noche y llego de noche a mi casa, pero hoy salimos bastante tempranito. Bueno, muchas cosas que hacer, ¿no? Les hablo porque ya hay varios comentarios por ahí sobre un aparente cambio, una nueva luz relacionada a la interpretación de la generación. ¿Qué quiso decir Jesús con esto de la generación? Recuerden, hace aproximadamente 10 años, poco más de 10 años, para verano de 2010, los testigos de Jehová vinieron con el asuntito de la generación traslapada. Ya han pasado unos 10 años y bueno, 10 años. Y vienen con más cosas, ¿no? Ahora vienen con una nueva luz. Estaré pendiente para ver, para hacer mis comentarios al respecto. Y bueno, hoy estamos a 26 de febrero, de modo que este próximo lunes, comienzo de marzo de 2021, se cumple el primer aniversario del broadcasting en el cual se anunció que esto del coronavirus es muestra de que estamos en la parte final, de la parte final, de la parte final, de la parte final, de la parte final, del fin y cosas así por el estilo. Los testigos de Jehová no aprenden. No aprenden. Ellos siguen retroalimentándose con los temas del Armagedón, del fin de las generaciones, de las destrucciones. Entonces siguen viniendo nuevas generaciones de testigos e hijos de testigos y personas que desconocen la historia oculta de esa organización, y enseguida se creen todo lo que les dicen. Pero nosotros los que llevamos décadas allá adentro, y aquellos que tenemos familia que lleva más de 6 décadas ahí, definitivamente sabemos que esto es un juego de palabras en el cual siguen manipulando a más personas. Sin embargo, ellos se estaban dando ínfulas de que supuestamente hubo aumentos, aumentos y aumentos en la organización. Sin embargo, lo que registraron en el informe del servicio para el año pasado fue una baja mundial. Y Puerto Rico mismo tuvo una baja también. Y muchos países, fueron más de 30 países que registraron bajas. O sea que definitivamente la organización de los testigos de Jehová, bastante malito, bastante malita le va la cosa, ¿no? Pero estaremos pendientes. ¿Será cierto que vienen con una nueva luz relacionada a esta generación? ¿Qué nueva interpretación le darán? ¿O estarán nuevamente retroalimentándose con un alimento viejo? Porque supuestamente ellos dan alimento nuevo al tiempo apropiado. ¿No será que guardaron en la nevera, en el congelador, un alimento viejo? Y lo dejaron ahí congelado para cuando le fuera conveniente sacarlo, descongelarlo y retroalimentarse con esa vieja luz. Vendrán otra vez con algo de la generación que no significa esto, sino significa la otra cosa. Estaremos pendientes. Porque ustedes saben que cada vez que ellos se reinventan, meten las patas cada vez más hondo, bien duro. Y nosotros aquí estaremos pendientes para seguir denunciando su mentira. ¿Ok? Y mientras algunos dicen, ah, ustedes monetizan. Ay, ¿cuánto dinero te estás ganando con eso de estar hablando con los testigos? Ah, te estás enriqueciendo. No, señora, aquí yo no me estoy enriqueciendo. Yo tengo mi trabajo, tengo mi empleo y aún así tampoco me estoy enriqueciendo porque yo recibo el cheque y tan pronto recibo mi cheque, como por ejemplo hoy, yo cobré hoy y ya se me fue una gran cantidad de dinero pagando deudas. Pero menos mal que tengo un trabajo para pagarlas, ¿no? Y al menos no le estoy pidiendo donaciones voluntarias
A nadie, sí, gracias por sus donaciones voluntarias a causa de las nuevas generaciones. Sigan cooperando para que Jehová se ponga contento. Jehová debe estar tan contento con todo lo que ustedes están haciendo a favor de su reino, nosotros. Digo, perdón, su reino. Ay, señores. Bueno, nada. Los dejo con eso y que tengan todos buen fin de semana. Estoy preparando una información sobre una historia que me contaron de México. Estuve conversando con un testigo, ex testigo en México, tiene familia todavía allí, sobre una historia bastante triste, frustrante y que a la misma vez da coraje escucharla. Estén pendientes, porque pronto vendré con eso. Que tengan todos buenos días nuevamente. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Y será hasta la próxima. Hasta luego.